3 policías heridos y un civil es el saldo que dejó el ataque con explosivos que se registró en la estación de policía del corregimiento La Mata, jurisdicción de La Gloria, Cesar. Condenamos estos actos terroristas que suceden con nuestra fuerza pública. La verdad que estamos muy consternados por esta situación, la población de La Mata también asustada con la magnitud, porque ya vemos la magnitud de este desastre que iba a ser. Afortunadamente, gracias a Dios, no hubo pérdida humana, no hubo pérdida de vida, solamente pues heridos que ya están como es, salieron fuera de peligro. De acuerdo al reporte suministrado por las autoridades, el estado de salud de los miembros de la fuerza pública es estable. El patrullero Luis Ángel Sánchez Capataz presenta heridas por artefactos explosivos en la cabeza, una lesión en la mejilla y en un miembro inferior, esquirla múltiple en cara y piernas. El patrullero Jorge Andrés Almanza Ávila presenta esquirlas en las piernas y el auxiliar de la policía Adán Alfredo Herrera Carrascal presenta heridas en el rostro y en la pierna izquierda. El Departamento de Policía Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, apertura de manera inmediata la noticia criminal, las investigaciones correspondientes al hecho criminal que se presenta la noche anterior, en donde resultan 2 civiles heridos, 3 policías lesionados, los cuales de manera inmediata desde el municipio de La Gloria, corregimiento La Mata, fueron trasladados a Aguachica, al hospital de Aguachica, y afortunadamente están fuera de peligro. Sin embargo, se inicia estos procesos judiciales con el apoyo de las autoridades y la comunidad, invitando a la información que nos puedan suministrar frente al esclarecimiento de estos hechos criminales. Oportunidad de hacer un sobrevuelo precisamente sobre el lugar donde sucedieron los hechos en La Mata, corregimiento de La Gloria. Subimos en Aguachica en reunión con el comandante de la 5ª Brigada, también con el comandante del distrito de Aguachica, con los mandos de policía, con el subcomandante de la policía del Cesar, precisamente evaluando la situación. Aquí se ha presentado un atentado que, gracias a Dios, no ha tenido ninguna víctima fatal. Los policías y 2 civiles que sufrieron lesiones han sido lesiones menores y en ese momento no se encuentra nadie con gravedad. Ese es un hecho que repudiamos, que rechazamos, y que nuestra fuerza pública se encuentra en ese momento haciendo las operaciones para poder llegar a los responsables y traerlos a la justicia. De igual forma, los hechos que se presentaron en San Pablo Bolívar, en donde lamentablemente ha perdido la vida una patrullera de nuestra Policía Nacional, una colombiana que ha sacrificado su vida por nosotros los colombianos y que nos llena de tristeza, de dolor, de solidaridad con su familia. Pero creo que es un momento para hacer un llamado a todos los colombianos, a que recordemos que los policías de la patria son hijos, son padres, son hermanos, son compañeros, son colegas, son colombianos. No son robots que salen de una fábrica de ensamblaje sin corazón, no. Los policías de Colombia, quienes portan el uniforme de la patria, son colombianos. A ellos les debemos nuestra admiración, nuestro respeto, nuestro cariño y sobre todo el rechazo de toda la nación a esas acciones cobardes del Clan del Golfo y de esas organizaciones terroristas. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.